Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, señoras y señores. Sean bienvenidos a la cita con nuestro campo. Arrancamos el motor de nuestro tractor y cosechamos los asuntos más importantes que han ocurrido durante estos últimos 7 días. Comenzamos y lo hacemos con titulares. Este mes de julio se va a publicar una nueva convocatoria focal dotada con 70 millones de euros y que supone una apuesta por la calidad del sector agroalimentario. En la nueva política agraria comunitaria que entrará en vigor a partir del año 2023 va a contar con una ayuda específica para el olivar de bajo rendimiento a nivel nacional. La estrategia frente a la despoblación busca fijar población en el medio rural con un total de casi 200 actuaciones para asegurar los servicios básicos, potenciar la economía, cohesión social y territorial. En la cooperativa frutícola de San Roque de Tobarra conocen nuevas variedades de albaricoque que evitan las heladas gracias a la investigación del CSIC y del CEBAS. Y hoy conoceremos dos nuevas variedades de albaricoque, Capricho y Deseo, de elevada productividad, autocompatibles, resistentes a la manipulación y más rentables que las tradicionales. Castilla-La Mancha pone a disposición del sector agroalimentario 250 millones de euros de ayudas que permitirá movilizar 1.300 millones de euros de inversión privada. El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha informado que este mes de julio se publicará la nueva convocatoria de ayudas focal para potenciar la innovación tecnológica en el sector agroalimentario, la actividad económica que mayor riqueza genera en la región, representando ya el 17% del Producto Interior Bruto. Martínez Arroyo ha explicado que este mismo mes de julio se va a publicar una nueva convocatoria focal, dotada con esos 70 millones de euros, lo que supone una apuesta más por la calidad del sector agroalimentario. Y creo que hay que reconocer el esfuerzo que ellos han hecho, esa apuesta por la calidad que, bueno, pues vemos detrás. En este mismo momento, una inversión muy importante que se va a beneficiar de las ayudas focal en la convocatoria que se va a publicar este mismo mes de julio y que va a estar dotada con 70 millones de euros. En total, desde el año 2016 habremos puesto a disposición del sector agroalimentario de Castilla-La Mancha solamente a través de la línea focal 250 millones de euros. Es sin duda la cifra más alta que se pone a disposición del sector agroalimentario desde siempre en Castilla-La Mancha. Esos 250 millones de euros nos van a permitir movilizar cerca de 1.300 millones de euros de inversión total en Castilla-La Mancha. Es una cifra extraordinaria. Y en la nueva PAC, que entrará en vigor a partir del año 2023, se va a contar con una ayuda específica para el olivar de bajo rendimiento a nivel nacional. En la reunión entre el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas se abordará la posición política de España ante esta nueva política agraria común. Es algo en lo que ya nos hemos puesto de acuerdo y vamos a poder apoyar a esos olivicultores que dependen tanto de ese olivar de bajo rendimiento que es parte de la realidad territorial de Castilla-La Mancha. Necesitamos que ese olivar sea rentable para que cooperativas como estas, como esta que estamos visitando hoy aquí en Campo de Criztana, puedan vender bien el producto y puedan, o podamos entre todos, garantizar la rentabilidad de un cultivo, el del olivar, que tiene detrás a 83.000 familias en Castilla-La Mancha, sobre 2 millones de habitantes. Eso significa mucho, más todavía en La Mancha, y yo quiero comprometer el papel de la Administración, del Gobierno de Castilla-La Mancha, en la defensa de esos intereses. En este sentido, ha insistido que no queríamos que ningún agricultor o ganadero se quedara fuera de la política agraria común, como pasó en la anterior negociación que se eliminaba a los agricultores pequeños base de la economía social, porque cobraban menos de 300 euros. Esa PAC excluyó del sistema a todos los pequeños agricultores y ganaderos que tenían derecho a recibir menos de 300 euros de ayuda de la PAC por explotación. Fue un auténtico error. Se vendió como que se estaban eliminando a los agricultores y ganaderos que se denominaron entonces de sofá
Ninguno de sofá desapareció y, a cambio, perdimos el tejido socioeconómico de los pequeños agricultores y ganaderos que son tan importantes en nuestra tierra. Esto no va a pasar más porque ya hemos, de alguna manera, acordado, hay cierto consenso, va a estar en el acuerdo, que todos los agricultores, por pequeños que sean, puedan cumplir los requisitos de agricultor genuino. Esta es una propuesta que nos hace el Ministerio, muy consensuada ya con las comunidades autónomas, y desde luego nosotros pues nos vemos absolutamente reflejados, porque era para nosotros fundamental que todos pudieran seguir en la política agraria común. Nuestra comunidad autónoma, Castilla-La Mancha, diseña una estrategia frente a la despoblación, lo que busca fijar población en el medio rural, con un total de casi 200 actuaciones para asegurar los servicios básicos, potenciar la economía, la cohesión social y también la territorial. Se trata del principal instrumento de aplicación de la ley aprobada el pasado mes de mayo en las Cortes Regionales y que entró en vigor el 1 de junio con el objetivo de que ésta sirva para fijar población en el medio rural de la comunidad autónoma. La estrategia contempla un total de 196 actuaciones y se estructura en cuatro grandes ejes estratégicos que van desde asegurar el acceso a servicios públicos básicos, propiciar la cohesión económica, avanzar en la cohesión social y promover la cohesión territorial. El ámbito económico, en donde se concentran más de 90 actuaciones, hace una apuesta por la bioeconomía y un programa de captación de talento para que aquellas personas que tengan formación y capacitación puedan desarrollar su trabajo en estas zonas. Aquí hablamos de diversificación de la actividad económica, con una apuesta muy clara por la bioeconomía, una de las cuestiones que creemos que hay que potenciar, y un programa de captación de talento, de que aquellas personas que puedan, que tengan una formación, una capacitación, puedan desarrollar su actividad profesional en estas zonas. Para esto es imprescindible el acceso a las nuevas tecnologías, pero una vez garantizado el acceso a las nuevas tecnologías, que es otro de los objetivos que nos marcamos, el talento lo que pretendemos es que se deslocalice hacia las zonas afectadas por despoblación. En este punto ha señalado el programa de relevo generacional y traspaso de negocios que son rentables y que cierran al no encontrar emprendedores que decidan hacerse cargo de ellos una vez que sus propietarios se jubilan. También se apuesta por mejorar el acceso a la vivienda, la rehabilitación de inmuebles y exenciones fiscales para establecer el domicilio familiar. El acceso a la vivienda con una herramienta que tiene que ser clave, una bolsa de vivienda donde pongamos en contacto la oferta con la demanda de vivienda en estas zonas. Una apuesta también por la rehabilitación de viviendas con un programa importante de rehabilitación de vivienda. A esto se le suma toda la política de desgravación fiscal que hemos implementado para quien se construya, se compre o rehabilite una vivienda para que sea el domicilio familiar. El Gobierno regional presenta los nuevos vehículos de la empresa pública GEACAM para la campaña de prevención y extinción de incendios forestales con una inversión de 6,2 millones de euros. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, acompañado del consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha presidido la entrega de estos primeros vehículos que se irán renovando de forma progresiva. Las 93 furgonetas adquiridas 4x4 de 9 plazas van a contribuir a mejorar la efectividad del dispositivo, siendo 58 unidades para las brigadas terrestres, 30 unidades para las brigadas helitransportadas y 5 unidades de reserva. Estas furgonetas llegarán en las próximas semanas a las 5 provincias con una distribución prevista de 20 para Cuenca, 20 para Albacete, 26 para Ciudad Real, 14 para Guadalajara y 13 para la ciudad de Toledo. Creo que el escenario de esta ciudad era perfecto para hacer la presentación de estas 93 nuevas furgonetas, nuevos vehículos que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha ponemos a disposición de nuestra empresa pública GEACAM para mejorar y para hacer más cómodos los trabajos en materia de prevención y de extinción en la lucha contra los incendios forestales. Se trata de 93 furgonetas de 9 plazas en las que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha hemos invertido algo más de 6,2 millones de euros. Y como digo, hemos elegido la ciudad de Cuenca porque en esta ciudad está además la propia sede social de nuestra empresa pública GEACAM.
esa empresa que algunos quisieron extinguir y esa empresa que el gobierno, con el presidente Emiliano García Page, hemos querido rescatar y hemos querido consolidar. GEACAN se merece, desde luego, mejores recursos y también, por supuesto, nuestros trabajadores y trabajadoras que se dedican a cuidar de nuestro medio natural. Supondrá numerosas ventajas logísticas en el ámbito laboral, por seguridad, amplitud y comodidad para el dispositivo, importantes mejoras en cuanto al menor consumo y emisiones de CO2 y un ahorro económico de 200.000 euros al año. Mejora también cuestiones como el hecho de hacer un transporte más sostenible, un transporte más ecológico, que nos va a permitir además consumir menos energéticamente y que nos va a permitir también disminuir emisiones de CO2 a la atmósfera. Y además nos permite también ser más eficientes, nos permite trasladar el material que necesitan nuestros equipos humanos y nos permite también una cuestión fundamental, y es un ahorro de unos 200.000 euros al año que vamos a realizar a través de un contrato de renting con las empresas que también hoy aquí nos acompañan. José Luis Escudero se ha referido a la evolución de la campaña de lucha contra incendios forestales que se está desarrollando actualmente, destacando la importante apuesta del Ejecutivo Regional por el nuevo modelo de Plan Infocam, más eficiente y en el que se está haciendo un gran esfuerzo por los trabajos preventivos, para lo cual se han trabajado en más de 1.200 hectáreas durante el mes de junio. Hemos puesto en marcha un nuevo modelo en esa lucha contra los incendios forestales que nos permiten ser mucho más eficientes, y esto nos ha permitido, por ejemplo, que hayamos cerrado el primer mes de esta campaña, el mes de junio, con 1.200 hectáreas más realizadas en materia de prevención que las que hicimos el año pasado. Por tanto, se demuestra que este modelo que hemos puesto en marcha es eficiente, que mejora, como digo, el cuidado del medio natural y que nos ha permitido realizar hasta 1.200 hectáreas más en materia de prevención. La ciudadanía de Castilla-La Mancha sabe que la mejor forma de apagar los fuegos es mejorar la prevención y que la manera más eficaz de procurar la extinción es mejorar la prevención. Noticias importantes, sobre todo esta última: el campo está muy seco y con muy poquito se puede provocar un incendio. Nos marchamos hasta la cooperativa frutícola de San Roque de Tobarra, puesto que allí han invitado a especialistas para conocer nuevas variedades de albaricoque que evitan las heladas. Son autofértiles y muy rentables gracias a la investigación del CSIC y el CEBAS, quizá el futuro de la fruta de hueso en nuestra zona. Venimos aquí a Tobarra, a la cooperativa San Roque de Tobarra, como he dicho, y venimos a presentar dos nuevas variedades del CEBAS CSI de floración tardía y maduración de finales de junio, primeros de julio, aquí en vuestra zona. Una de ellas es característica por su color blanco, muy similar a Moniquí, pero con otros condicionantes mucho más favorables, como son la autocompatibilidad, es decir, no necesita que otra variedad lo mache, ella misma se puede hacer toda la plantación de esa variedad, y una mejor manipulación, una mejor consistencia que da mucho juego a los productores. Y su compañera, Deseo, también una variedad de un sabor excepcional, de unos bris muy altos, un color rojo que se demanda también actualmente en el mercado nacional y fuera de España, en el mercado europeo, por lo cual son dos herramientas que tienen los agricultores de la comarca de Llín, de la comarca de Tobarra, para poder seguir cultivando albaricoquero en esta zona que con el cambio climático es tan propicia o reúne las condiciones climáticas para poder cultivar este tipo de albaricoquero. Hoy hemos venido a presentar variedades
de las que deben ser cultivadas aquí, que son aquellas que, por, o sea, que deben evitar la helada, es decir, que florezcan en un tiempo en donde el riesgo de helada sea mínimo, que es totalmente lo contrario de lo que se hace en Murcia, en Archena, en las zonas aquellas que, como no hiela, pues ponen variedades que florezcan lo antes posible y maduren lo antes posible. Aquí no puede ser. Aquí, por lo tanto, hay que buscar variedades que no se hielen y, por lo tanto, que florezcan, si puede ser, en el mes de marzo avanzado, para evitar la helada, porque si se hiela ya todo lo demás no importa. De esas variedades hemos traído un grupo que nosotros hemos tenido en nuestra finca experimental del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que está localizada en Calasparra, y la hemos traído para darlas a conocer a la gente de aquí, porque las variedades tradicionales de aquí, el Búlida y el Moniquí, son variedades que cada día son más variedades del pasado. Y tenemos que ir a variedades de futuro que tengan la misma calidad de comer que el Moniquí, que tengan mejores posibilidades de manipulación, que no blandeen pronto, que se puedan manejar para poder exportar al exterior, que es hoy una de las opciones más interesantes que tenemos, y que produzcan cantidades suficientes, porque no les pasa como al Moniquí, que necesitan, el Moniquí necesita que haya macheo, que haya abejas, que haya otro al lado que le dé polen. Estas que nosotros hemos traído, ellas solas se resuelven el problema, y por lo tanto es una ventaja, porque buscar colmenas para tener abejas, porque poner al lado de una muy buena, una que es peor, pero que la necesitamos para que mache y demás, todo eso tenemos que acabar con ello. Eso es la historia, y el futuro son variedades de calidad, variedades autocompatibles, es decir, que no necesitan macho de otras, variedades que se manipulan con facilidad, es decir, que no se cardenalan, como dicen en el campo. La gente de Tobarra y los agricultores en general se tienen que poner las pilas, porque defenderse en este mercado, en estas circunstancias, es muy difícil, primero, si no están agrupados en cooperativas y grupos de ese tipo, y si las cooperativas funcionan adecuadamente, y si no funcionan adecuadamente las cooperativas, pues habrá que cambiar a la directiva para que funcionen, porque tienen posibilidades de funcionar y obtener mejores precios que irse al mercado para que se te lleven la fruta a resulta y luego te pagan antes, te pagan después y siempre poquito. Las variedades, en general, la gente las ha probado y les parecen bien desde el punto de vista de comer. La productividad garantizamos que es elevada y la manipulación también. Y que se pueden también meter en cámara para resistir esas situaciones que a veces los mercados se abarrotan y hay que tener posibilidades de aguantarla un poco para salir en un momento más favorable. También esas características las tienen. Eso es lo que podemos aportar. Bueno, pues hemos estado haciendo esta tarde aquí en la cooperativa San Roque de Tobarra, por parte del CESI CEBA de Murcia, la presentación de unas nuevas variedades de albaricoquero que vienen a sustituir y a mejorar aquellas variedades autóctonas que tenemos de aquí de la zona, concretamente de Tobarra, nuestro albaricoque Moniquí principalmente. Las características más principales, que ya los técnicos pues han estado explicando, y ellos que son los padres de la criatura, ¿no? Un poco esas características que
viene a mejorar las variedades que tenemos, mejorar en cuanto a lo que es pues tener más producción, tener también la mejorar lo que es la calidad del fruto, lo que es la producción y sobre todo algo muy importante que son variedades autofértiles que ya no necesitan de ningún tipo de otra variedad para poder polinizar, que es una de las cosas también muy importantes, porque aquí tenemos variedades como Moniquí, que si no tenemos otras variedades que puedan hacer esa polinización con el Moniquí, pues luego tenemos problemas con el tema de la floración. Y estas son un poco las características que nos han explicado. Dentro de esto hemos estado viendo tres variedades, que lo que nos presentaban, dos de ellas principalmente, que era Deseo y era Capricho. Capricho es más similar a lo que es el semolar nuestro, al Moniquí nuestro, en cuanto a lo que es el color y un poco las formas y las características del fruto. Y luego está el Deseo, que es más imitable a variedades de tipo francés o alguna cosa de estas. A mí personalmente, aunque es un fruto distinto en cuanto a las características de calibre y de color, tiene muchísimo más color, el Deseo me ha gustado mucho por el sabor. Es un sabor más dulce, más agradable, no es el sabor que pueden tener los frutos como puede ser una variedad francesa. Y en cuanto al Capricho, pues que es el más similar o más hermano, podemos decir, del Moniquí, que de hecho ha nacido del Moniquí, es hijo, digamos, sucesor del Moniquí. Quizá lo que hemos visto esta tarde es que no está todavía lo suficientemente maduro y posiblemente no tenga ese sabor al que nosotros estamos acostumbrados con la variedad Moniquí. Y es un poco las características que las diferencian de uno a otro. En resumidas cuentas, que lo que queremos es que haya, en primer lugar, mucha más producción. Bueno, estamos hablando de unas producciones muy altas, como habéis visto, una producción de 20, 30, 40 mil kilos por hectárea, que eso sí que es rentable, aunque el precio sea más bajo, porque tenemos que jugar también lo que es la producción con lo que es el precio. Y luego, pues eso que decía, que tenemos también, garantizamos de alguna manera, salvo condiciones climatológicas adversas, lo que sí hacemos es que garantizamos una producción. Con más producción, aunque el precio, cuando nosotros llegamos al mercado, sea ya más bajo, porque los precios en mercado, los frutos, el albaricoque en ese momento esté sobresaturado, lo que sí conseguimos es que, bueno, bajar esos costes que tenemos de producción, de alguna manera los compensamos con la mayor producción que tenemos en el fruto. Y es una manera de compensar un poco y que sea rentable las explotaciones. Bueno, ahora os vamos a enseñar la fruta más de cerca para que veáis. Esta es una variedad que ya conocéis en vuestra zona. Es dorada, es una variedad muy apreciada, tardía de floración, es decir, salva las heladas, y un color también así clarito como el Moniquí, y que viene pues para primeros de julio. Una variedad muy muy buena. Esto hoy hemos traído para enseñaros cosas del futuro, lo que puede ser el albaricoque de vuestra comarca, de Tobarra. Esta es una selección, se llama Z18-2. Es un color muy suave, pero ya más naranja. Aquí podéis ver la diferencia de un dorada con ese. ¿Vale? No parando ahí, seguimos avanzando y aquí os enseñamos una de las que está casi seguro va a ser una futura variedad en pronto. Es la Z15, una chapa roja muy dominante, lo veis, y un fondo naranja perfecto. Una firmeza, aquí lo podéis ver. Súper duro. Esto es lo que busca, las características que buscan los mercados nacionales y los lineales de manipulación y logística. Una fruta buena de sabor y que tenga mucha consistencia para poder trabajarse en los lineales. Bueno, llegamos a, ahora veremos más adelante, Deseo, la misma situación, un fruto mucho más redondo, aquí lo veis, un fondo naranja perfecto, chapa roja, aquí lo veis, un fruto de calibre AAA y AAA, ese es su calibre medio. Y aquí veis, esta fruta es excepcional. ¿Lo veis? Excepcional, 18 brillos. Delicioso, a mí me encanta. Todo el mundo repite, y me encantaría que todos los espectadores de vuestro canal pudiese probarlo. Seguimos con Micaelo, que es otra variedad que ya tiene 3 años, está empezando a cultivarse en la zona de Aragón y demás, también fondo naranja y chapa roja, y ya llegamos al Moniquí.
a lo que sería sustituto del moniquín. Este es Capricho, un albaricoque de piel blanca, ligeramente amarillenta. Aquí veis, mucho más firme, el hueso es suelto y mucho más firme que un moniquí tradicional. Aquí lo podéis ver. Es autocompatible, por lo cual tiene características para poder producir más kilos por hectárea, para que sea más rentable para el agricultor de Tobarra, para que sea mucho más rentable, y un sabor y una manipulación excepcionales. Aquí lo veis, mirad cómo brota el jugo, súper jugoso. Aquí lo veis, Capricho. Un buen sustituto para los que no conseguís producciones buenas con boniquí. Y nada, esto es lo que hemos venido a presentar hoy aquí a Tobarra, que es la comarca de Gin y Tobarra, para todos estos productores, dotarles de herramientas para un futuro, para que sigan cultivando albaricoque, sobre todo el albaricoque blanco, una marca internacional del albaricoque de Tobarra. Breve pausa para la publicidad y enseguida regresamos con más asuntos que tratar aquí en nuestro programa Abriendo Campos.